Buenas tardes. Continuando con el programa de este quinto simposio de terapéutica endovascular, vamos a tener el quinto bloque relacionado con las conversaciones con los expertos. Ya todos en la tarde de hoy, en la mañana, estuvimos escuchándolos en los diferentes tópicos sobre los cuales trataron. Así que, más que establecer un diálogo entre nosotros cuatro, queremos involucrarlos a todos ustedes, que me imagino que deben tener muchas dudas, muchas inquietudes, así que esperamos una participación bien activa de todos ustedes, aprovechando la presencia del doctor Felipe Sanz de España y al doctor Miguel Montero de Costa Rica. Y mientras alguno de ustedes se atreve pues a preguntar alguna cosa, yo quiero iniciar este conversatorio preguntándole al doctor Quintero, ¿qué aproximación tiene usted frente a sobre el siguiente caso? Un paciente con una isquemia crítica, cuyo estudio angiográfico muestra un bloqueo femoropoplíteo, los vasos infrapoplíteos están con oclusiones segmentarias y del cuello del pie hacia abajo no se ve absolutamente nada. ¿Qué hace usted con el paciente? ¿Qué recomendación nos hace frente a ese caso? Miguel Montero. Yo creo que una cosa principal que hay que preguntarse cuando tenemos estas situaciones es cuál es el perfil del paciente. Yo con una lesión, y eso es una de las críticas que a veces le hago a algunos colegas, con una arteriografía no tomo ninguna decisión. Entonces, primero me gustaría saber cuál es el entorno clínico de ese paciente, qué edad tiene ese paciente, cuál es su reserva cardiogénica, qué tanta exposición pueda tener a una cirugía, y la recanalización es supra o infrapatelar. Es infrapatelar. Infrapatelar. Tal vez si me dice eso, entonces yo me puedo ubicar. Entonces pongámosle a un paciente de 65 años, hipertenso, diabético, estado funcional 2, con las características angiográficas con que ya le mencioné. Bueno, es que 65 años para mí es un chiquillo en la práctica de la terapia, muchacho, joven, en la práctica de la terapia endovascular. Todavía no tenemos, yo creo que a pesar de todo lo que estuvimos hablando ahora hace poco, yo creo que no hemos llegado al punto adecuado de poder sustituir los resultados iniciales de los bypasses con vena por la terapia endovascular como única opción. En un paciente con esa edad y si no tuviera problemas de obesidad y fuera un buen paciente quirúrgico, me gustaría inicialmente plantear la posibilidad de hacerle una exploración infrapatelar, si tuviera además conducto venoso, que sería obviamente otra de las cosas que necesitaría, hacerle un bypass femoropopliteo infrapatelar y luego en el posoperatorio 1 hacerle una intervención híbrida de vasos tibiales a través del bypass, que eso nos va a mejorar la permeabilidad del bypass. Podemos además intervenir vasos distales de una manera un poco más sencilla y al día de hoy eso es lo que tratamos de hacer. Cuando son lesiones combinadas multisegmentarias, en un paciente buen candidato para cirugía se hace un bypass proximal y luego una intervención infrapatelar de vasos tibiales de manera endovascular. En el otro contexto, si es un paciente que me diga que tiene 82 años, es una isquemia crítica, las mismas características, lo más seguro es que intentaríamos como primera opción hacerle una revascularización endovascular, colocar inicialmente una angioplastía con balón, si el resultado es óptimo, dejarlo así, si no, colocarle un stent para optimizar el resultado y luego seguir haciendo una angioplastía del angiosoma que esté isquémico. Bueno, frente a ese mismo caso, usted ya lo exploró, le hizo todo intento de salvarle la extremidad y llega a la conclusión de que se trata de una isquemia crítica no revascularizable por ninguno de los métodos que usted ha mencionado, arteriografía intraoperatoria, aprovechando lo de los angiosomas, el principio de angiosoma, tiene una extremidad íntegra. ¿Habrían otras alternativas? ¿Qué opina usted del uso de los análogos de la prostaciclina, de las prostaglandinas, perdón, o el trasplante de células madre, en este caso en una extremidad que todavía está íntegra, o si prefiere amputarlo, cuáles son los criterios para seleccionar el nivel de amputación en estos pacientes? Bueno, yo personalmente, me disculpo, no tengo experiencia con los derivados de la prostaglandina E, sé que su indicación, y no tiene ni siquiera clase 1A, es una indicación clase 2,
es para isquemia crítica no revascularizable en una infusión continua. Son tratamientos que son muy costosos y que los resultados que han dado todavía, por lo menos al día de hoy, no son sorpresivos como para cambiar la práctica. Si usted me pone sinceramente un paciente con isquemia crítica, un dolor de reposo, una lesión no revascularizable, con esas condiciones probablemente nosotros al día de hoy le haríamos una amputación supracoldilia y tratar de rehabilitarlo hasta donde sea posible, aunque sabemos que lamentablemente las tasas de recuperación son por debajo del 30% de los pacientes. Pero bueno, está el Centro Nacional de Rehabilitación y tratamos de trabajar en conjunto con ellos. Nosotros tampoco tenemos experiencia en Bucaramanga en el uso de prostaglandina, pero pues es algo que es novedoso y que es de alto costo, pero también los resultados son todavía indeterminados. Queríamos pues contarles que nosotros tenemos algo de experiencia, somos un servicio netamente quirúrgico, donde hacemos más que todo cirugía de salvamento de extremidades quirúrgica con derivaciones infrapatelares y con vena a arterias distales. Ya estamos haciendo algo de salvamento endovascular infrainguinal con angioplastia, incluida una de las preguntas es la experiencia con crioangioplastia con balón, si hay alguna experiencia del doctor Saiz o el doctor Montero con ella. Y tenemos alternativa en estos pacientes que no son revascularizables y que posiblemente no tienen pérdida de tejido, no tienen gangrena, de utilizar el estimulador de nervio periférico que se utiliza para el manejo de angina y nos ha dado algunos buenos resultados en pacientes con isquemia crítica no revascularizable, sin pérdida extensa de tejido ni gangrena, mejorando el dolor, mejorando la claudicación y dándonos la posibilidad de generar una circulación colateral. Entonces la pregunta va al manejo de crioangioplastia con balón, que no la mencionamos hoy en la tarde, si tiene alguna cabida, aunque sabemos que la tendencia es a la angioplastia con balón medicado, y también alguna experiencia adicional para esto infrapatelar. Doctor Sainz. Sí, yo no tengo ninguna experiencia en la angioplastia, la crioangioplastia. Y en el sector infrapatelar nosotros somos más bien quirúrgicos también. Hemos empezado a hacer, no con la experiencia y con los datos que han manejado el doctor Montero, pero somos eminentemente quirúrgicos. Ahora hemos empezado a la fase de angioplastia y colocar algún stent, pero somos eminentemente quirúrgicos todavía. Utilizando pues lo que ha comentado, pues la vena, incluso las prótesis con CAF de vena, con los de Miller, de Taylor, que tenemos bastante experiencia y los resultados son buenos, semejantes, yo creo que incluso mejores a los que han comentado con las angioplastias, pero desde luego el futuro pienso que son las angioplastias y los estenes, sin desmerecer ni mucho menos la técnica quirúrgica. ¿Alguna experiencia con...? Sí, yo del todo, yo siempre, y por eso hice la salvedad que no apoyo la cirugía 100% y me encanta operar, o sea, a mí me encanta operar y creo que sigue siendo una excelente opción y por eso lo ofrecería para este paciente como una opción, ni siquiera intentaría recanalizar la femoral. Pero en cuanto a la crioplastia, ojalá no haya nadie de Boston, pero están afuera bien. No, en particular, para mí se me hace un poco una herramienta un poco incómoda. Ellos no tienen ningún estudio randomizado grande, pero igual que ninguno de los productos que tenemos, por ahí tienen un estudio prospectivo que se llama CHILL, en donde lograron salvatajes pues adecuados, pero tampoco exageradamente mejores, o sea, es igual que lo que haces con un balón normal, pero es un balón que te cuesta 5 veces más. Además te limita en el tamaño, los tamaños de estos balones son muy pequeños, entonces si uno los quisiera usar en las lesiones que más se restenosan, que son infrapatelares, pues son longitudes de trabajo pequeñas. Además que hay que subir un aparato a la mesa y además que hay que transportar los cilindros especiales del óxido, no sé qué es lo que tienen. Tienen nitroglicerina. Pero no sé qué, pero no los pueden subir en un avión. No. Óxido nitroso, entonces no los… La cosa es que no los dejan montarlos en un avión. Entonces, además tienen que trasladarlos por un tráiler, con un container, hacerlo llegar, eso eleva los costos y en el procedimiento duras media hora más haciendo un procedimiento que un balón hubieras hecho en un minuto. Entonces, para mí se me hace poco práctico, no me gusta en particular, no lo he encontrado que me venga a beneficiar más la práctica, así que no, en general no los uso. ¿Alguna experiencia con el estimulador?
No, no, nosotros nunca hemos usado eso, me parece súper interesante averiguar más de eso. ¿Alguien del auditorio quiere formular alguna pregunta al panel? Mauricio. Bueno, no, quisiera oír algo respecto al manejo endovascular de los aneurismas popliteos, específicamente de la, que están muy cercanos al pliegue de la poplitea. ¿Qué opciones, exacto, qué opciones tienen y qué experiencia tienen? ¿El manejo endovascular? Pues el manejo endovascular, nosotros lo que hacemos es ver la edad del paciente fundamentalmente. Si es un paciente joven, joven pues decimos 65 hasta 70 años y es un buen caso quirúrgico, no tiene factores de riesgo, preferimos todavía hacer cirugía abierta. Si es un paciente mayor que tiene factores añadidos, pues hacemos una técnica endovascular colocando, pues normalmente ponemos endoprótesis, pues las que más utilizamos son las de Gore, el Viaman. Sí, lo mismo, ¿verdad? Básicamente es un asunto de la edad del paciente. Si la presentación es un paciente relativamente joven, tratamos de hacerlo quirúrgico. En un paciente adulto mayor, les damos el beneficio de la duda de usar un Gore Viaman. Los resultados realmente son bastante adecuados al punto que uno podría incluso en algún momento pensar que se lo podría ofrecer a otros pacientes más jóvenes tal vez, mientras se mantenga el régimen farmacológico estricto y el paciente no suspenda la antiagregación plaquetaria, es un buen mecanismo, sobre todo si son estos nuevos con contorneados y con heparina, los resultados tienden a ser un poco mejores. Y si los tratamos como un aneurisma de aorta en cuanto a medidas, sí tenemos la salvedad de hacer todas las medidas por angiotac. Hacemos un angiotac de las piernas para medir los diámetros proximales y distales y asegurarnos que vamos a tener una buena respuesta. Y en la eventualidad de que se ocluya, tratamos de abrirlo una vez, y si se ocluye dos veces le hacemos un femoropoplito infrapatelar, que eso no nos parece tampoco descabellado. Doctor Sánchez, aprovechando la misma pregunta del doctor que le hizo, ese mismo caso con una oclusión aguda, una trombosis aguda de ese aneurisma, ¿qué régimen recomienda usted, qué dosis, durante cuánto tiempo antes de colocarle o a proceder a hacerle el manejo endovascular? Un aneurisma popliteo con trombosis aguda. Sí, nosotros debido a que somos eminentemente quirúrgicos y quizá que no tenemos la experiencia para el tema endovascular, lo haremos evidentemente, no tengo duda, quizá por la falta de práctica endovascular lo haremos abierto. Le haremos fibrinolisis y después de la fibrinolisis lo que haríamos es una cirugía abierta, salvo que la edad del paciente o los factores de riesgo concomitantes lo contraindiquen, haríamos una cirugía abierta, colocaríamos un bypass y puede ser con vena, evidentemente. Me parece interesante acá, que ya estamos en segmento femoropopliteo, hacer una pregunta al doctor Montero y extensiva al doctor Sáenz y al doctor Giovanni. Me llamó la atención de la segunda conferencia en que precisamente no hablamos de las condiciones de los pacientes tratados, por el aspecto de las angiografías eran lesiones unisegmentarias del segmento femoropopliteo, o sea básicamente oclusiones o estenosis de la arteria femoral superficial. En mi servicio esos pacientes son pacientes de manejo médico, son pacientes claudicadores estables con índices tobillo-brazos posiblemente mayores de 0.6-0.7 que claudican a más de 200 metros y que muy probablemente con una terapia de ejercicio, control de factores de riesgo entre antiagregación van a llevar una vida prácticamente normal. Nosotros individualizamos y únicamente revascularizamos a aquellos pacientes que necesitan caminar distancias mayores para vivir, porque su labor lo indique, pero siempre nos ha parecido imprudente recanalizar una arteria femoral superficial en un claudicador estable con un riesgo potencial de oclusión e inclusive esta tendencia existió en el comienzo de los 90s con otra tecnología que teníamos que ver pacientes con isquemia crítica y amputación por la presencia de stents ocluidos a este nivel.
Entonces, ¿por qué estamos empezando a tratar este tipo de pacientes? ¿O si la tecnología ya nos da para tratar a estos pacientes con mayor seguridad? Bueno, yo no lo dije en ningún momento, pero nuestro hospital es un hospital de 1000 camas. El servicio vascular periférico tiene 40 camas al día de hoy. Somos 8 especialistas. Y te puedo decir con certeza que lo único que hacemos programado prácticamente son los aneurismas y las carótidas asintomáticas. De ahí en adelante, lo demás que tenemos es una referencia de una red nacional muy grande que va hasta el puro sur del país y hasta el centro y todos los barrios del sur, que lo que nos refieren son puras isquemias críticas. Entonces, ninguna de las intervenciones que hoy se presentaron no eran sino pacientes que tenían un Rutherford T4 para arriba. Cuesta muchísimo que le hagamos a uno, incluso aunque no tenga lesión tisular y sea un asunto de trabajo, cuesta si no han pasado por la clínica de caminado, si no están con cilostazol, si el paciente no está bien manejado desde el punto de vista médico, y una vez que todo eso falle, pues lo hacemos, pero sí somos muy reacios. A pesar de eso, igual tenemos un volumen suficiente, así que no, yo creo que ni tiempo tenemos para hacer los demás, pero sí son Rutherford 4, 5 y 6, básicamente lo que manejamos. Quisiera preguntar algo de los aneurismas. Un minutico para ver la experiencia del doctor Sainz en este grupo de pacientes y si está de acuerdo de tratar claudicadores estables o manejarlos médicamente. Yo estoy totalmente de acuerdo que yo lo manejaría médicamente, salvo que la edad del paciente pues sea muy joven y tenga que caminar a una distancia que para él sea pues prohibitiva, una persona de 50 años que tenga una claudicación a menos de 200 metros, pues ya me lo plantearía, pero si no, intentaría en un principio un tratamiento médico, y si no es posible, después ya, pero médico en principio. Retomando el tema de los aneurismas popliteos, tenía alguna duda. Esto, listo, el manejo endovascular, pero cuando uno revisa el tema, realmente está en una zona de flexión de la rodilla y hay casos reportados de trombosis por la flexión o por fractura del estén, ¿cierto? Entonces, no sé ustedes qué piensan, esa endoprótesis colocada adecuadamente pero en una zona total de flexión, no sé qué opinan al respecto. En los estudios biomecánicos de la femoral superficial y la poplitea, a pesar de que para uno pareciera ser que el lugar más terrible de poner un estén es en detrás de la rodilla, la cantidad de flexión que genera pasiva es peor en el canal aductor de Hunter. O sea, el peor lugar en cuanto a estrés biomecánico de todo el eje femoropopliteo es el canal de Hunter, por la pasividad, por la contracción, la extracción. Entonces, al final, la cantidad de estrés al que se somete una prótesis detrás de la rodilla en el segmento P2 o P3 no es tan terrible. Ahora, que si hay casos reportados de fracturas, por supuesto, que si hay casos reportados de oclusión, por supuesto. ¿Qué hacemos en ese caso? Lizarlos, y si no es un buen caso quirúrgico, luego colocarles un nuevo stent. Ya hay nuevos diseños de stents que son prácticamente, o sea, fracture free, dicen, ¿verdad? Hay uno que se llama, que está sonando en el mercado, que se llama el IDEF, es de una compañía que se llama IDEF Technologies, el stent se llama Supera, es un stent que se asemeja mucho al wall stent, pero tiene las partes distales fusionadas, entonces tiene una fuerza radial impresionante. Entonces, una cosa que uno podría hacer eventualmente es lisarlo, recuperarlo y repellarlo luego con un stent que tenga mayor capacidad de autoexpansión. Listo, gracias. Yo vuelvo al comentario de Camilo en el sentido de la claudicación. Nosotros, nuestra escuela también es una escuela muy conservadora con la claudicación, pero hemos visto casos acá en Bogotá de pacientes claudicadores que han sido tratados por un año con infusión de prostaglandinas, 80, 100 ampollas de prostaglandinas, y que siguen claudicando a 200 o 300 metros, que era lo que tenía inicialmente. Entonces, a mí me parece que eso no se debe hacer. No sé qué piensan ustedes. No, yo, como a mí me han hecho también la pregunta, yo quería hacer algunas anotaciones al respecto. Tal como lo plantea la pregunta de Camilo, hablar de un paciente con una claudicación de menos de 200 metros, todos sabemos que una claudicación invalidante, una claudicación como único síntoma, el 80% de los pacientes se mejoran con tratamiento médico, y fundamentalmente hay que hacerle
control de factores de riesgo, no hay duda, el tabaquismo, la hipertensión, todo lo que gira alrededor de estos pacientes, pero fundamentalmente es el ejercicio controlado en el tiempo, que es lo que hace que estos pacientes mejoren. Porque es que nosotros también en nuestro servicio nos han llegado pacientes que en Medellín han sido referidos y han sido referidos para operar, si es que en otras partes no los han operado más. Y sobre todo en el tipo de lesión que él pone de ejemplo, que es una lesión pequeña en la femoral superficial, y es lo que yo siempre he dicho en los staff nuestros, hay mucha gente que actúa con estos, en estos casos con el famoso relevo oculoestenótico, todo lo que ven chiquito y medio estrecho lo dilatan. Yo creo que hay que ubicarnos en el contexto de la clínica del paciente, porque si nosotros cogiéramos 100 personas hipertensas, fumadoras, asintomáticas y le hiciéramos a todos arteriografías, nos encontraríamos cualquier cantidad de lesiones. O sea, no tiene ningún sentido hacer o plantear un tratamiento quirúrgico en un paciente que tiene todas las posibilidades de manejo, de salir adelante con el manejo médico. Juan. ¿Qué valor le da al índice tobillo-brazo usted, Giovanni? Yo creo que depende mucho, Juan. Si se trata de un paciente diabético donde muchos de ellos exhiben la famosa enfermedad de Monkeberg, que es una calcificación de la capa media, eso generalmente exhiben presiones muy grandes a lo largo de la extremidad y eso obedece a que las arterias no se dejan comprimir. Entonces, en esos casos, el índice de tobillo-brazo para nosotros es poco confiable. Nos confiamos más de tener una evaluación del índice de dedo-brazo o la presión absoluta a nivel del dedo del primer artejo. Pero retomo, es evidente que cuando trabajamos con diabéticos necesariamente tenemos que estar trabajando con arterias calcificadas. Casi todos la tienen, sobre todo si tiene un componente adicional neuropático, porque parece que las dos van juntas. Pero digo yo que sea simplemente hipertenso, fumador, ¿le das valor? No diabético. ¿No diabético? Ah, ¿no diabético? Sí, no diabético, lógicamente que sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna? ¿Perdón? No sé si miden la tensión arterial de oxígeno los diabéticos. De pronto menos de 35, yo creo que es una indicación de isquemia solo en los diabéticos. Ah, no, claro, o en úlceras, el concepto ya de isquemia crítica es sí. Un conjunto de aspectos clínicos que conocemos todos, ¿no es cierto?, sí. Basados en esto. ¿Alguna opinión frente a esto? Sí, en esto hay muchas cosas que yo creo que la industria nos va a ir abriendo las puertas a más tecnología para tener, sigo insistiendo, cuando revascularizar a un diabético, yo diría que el 80% si les haces una arteriografía, tengan o no lesión, se les va a ver horrible los vasos tibiales si tienen más de 20 años de ser diabéticos, y eso va a ir mejorando porque definitivamente un AVI no va a ser la solución en estos pacientes. Entonces ya tener oximetría transcutánea ha mejorado un poco, por ahí la perfusión cutánea, la presión de perfusión cutánea, que es el Sensilase, ese viene también, que se estaba hablando mucho, también está dando cosas, al parecer viene también una que es hecha por resonancia y no sé qué cosas. Entonces hay cosas que cada vez más nos van a ayudar a tomar decisiones un poco más objetivas con los diabéticos. Hay una pregunta que a mí siempre me viene a la cabeza cada vez que hay este tipo de conversatorio, es que cuando tenemos un paciente con isquemia crítica no revascularizable, tal vez con una lesión circunscrita al primer dedo, al segundo dedo, el resto de la extremidad está íntegra y tenemos que llegar a la conclusión de que hay que amputarlo, ¿cuáles son los criterios que usted utiliza para seleccionar el nivel de amputación? Bueno, se trata de un paciente diabético, el que dice usted. Nosotros somos, en primer lugar, después de haber hecho todos los estudios y no es revascularizable, entonces somos económicos, preferimos hacer dos amputaciones que hacer una más extensa. Y en los diabéticos eso yo pienso que es mucho, mucho mayor. Preferimos hacer un Friedrich, ver a ver cómo va ese Friedrich, hacer... para la isquemia crítica, nosotros sí que utilizamos, si no existe ninguna contraindicación, las prostaglandinas. El problema fundamental en nuestra experiencia de las prostaglandinas es que sean cardiópatas, porque da mucho edema agudo de pulmón y en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, pero si no,
muchas veces para las isquemias críticas, únicamente para estos casos, una terapéutica de 15-20, utilizamos 15-20 días, los resultados son buenos y pueden cerrar este lecho de amputación después de la amputación primaria. Pero más bien ser económicos, es mejor hacer seleccionada a donde está la lesión y ver cómo cicatriza con prostaglandinas fundamentalmente, y si vemos que no va bien, pues seguir el nivel de amputación. Desafortunadamente en nuestra población colombiana el paciente casi siempre llega, si es diabético, en un Wagner avanzado, casi siempre con necrosis y gangrena seca o momificación o gangrena ya húmeda que requiere intervención temprana. Nosotros somos en nuestro servicio más agresivos y la decisión en paciente diabético es amputación supracondilia en todos los casos, independiente del grado de extensión de la lesión, si no hay lechos revascularizables. En un paciente no diabético podríamos intentar algo más limitado y mirar evolución con control de factores de riesgo, antiagregación full y en algunos casos el estimulador de nervio periférico. ¿No tienen algún criterio como para tratar de salvar una rodillita en los pacientes? Todos pues para arriba, mucho para... No, el criterio me parece como muy de cirujano general, hombre. No, ya sabe que usted, que somos institución de salvamento, pero no me dejó lechos distales. De pronto paciente con microangiopatía y pulsos, podemos intentar una amputación infracondilia y relativamente joven, pero casi la tendencia es evitar lo que en Colombia decimos el síndrome del salchichón, no es más o menos como lo, no sé si en Costa Rica o en España, la salchicha, de no estar cortando y llegando por pedacitos hasta que no tengamos paciente. Tal vez tirar la pregunta al aire, ¿qué opinión les merece en este tipo de pacientes haciendo una profundoplastía previo a tomar la última decisión para ver si con eso se puede revascularizar algún tipo de lecho? Yo creo que la profundoplastia sola ha sido como otra niña invitada en estos foros, que a veces viene y después queda totalmente vilipendiada, ultrajada y vuelta a nada, que es la simpatisectomía. Es otra cosa que ahora la quiero preguntar. No, yo creo que yo no veo, a menos que haya un segmento de arteria poplitea aislada que me garantice que a través de una profundoplastia pueda mejorar la circulación colateral y que el muñón de amputación por debajo pueda tener el chance de una buena cicatrización y obtener un muñón de amputación óptimo, es decir, sin dolor, bien buena cicatrización y que me pueda soportar después un elemento protésico, si no se trata pues obviamente de un anciano, de una persona relativamente joven como de 65-70 años. Entonces, yo sí creo que esa sería como la apreciación que yo tendría frente a la profundoplastia. Bueno, la pregunta iba no a lechos revascularizables, pero pues aquí estamos hablando de enfermedad posiblemente de dos o tres segmentos, más o menos de dos segmentos, con o posibilidad de ofrecerle algo al paciente, y la profundoplastia siempre es la cirugía agradecida del cirujano vascular, la realizamos muchas veces y nos ha salvado extremidades, y es precisamente una de las arterias menospreciadas por otras áreas quirúrgicas y que muchas veces se liga impunemente y es la que nos puede salvar la extremidad. Obviamente, siempre que haya opción de hacer algo, incluido una profundoplastia, puede ser salvador, especialmente en un paciente no diabético. Sí, yo estoy de acuerdo. La femoral profunda yo pienso que ha salvado muchísimas extremidades y en este sentido nosotros tenemos bastante experiencia, bypass, sobre todo en reintervención, a una profunda distal, a una profunda, la segunda perforante, y han salvado muchas piernas. Y sobre el tema de la amputación supracondilia que comentaba usted, nosotros en principio vamos siempre a la infracondilia, salvo que las circunstancias del paciente, y han salvado muchas rodillas la infracondilia. Una acotación, lo que nos dicen los ortopedistas, lo hemos visto, las prótesis han mejorado tanto que ya la rodilla tampoco es tan complejo el problema y la necesidad de salvar la rodilla, pero pues si podemos la salvamos. Oh, no. Sí, Juan. La profundoplastia, ¿tiene que estar estrecha para hacerla o simplemente si la tienes normal la amplias? No, si la tienes normal. Tiene que tener rodilla. Esa fue la situación que yo tenía por él. Él hacía la profundoplastia. No.
No, pero nosotros. Tiene que estar estrecha. No necesariamente. El nosotros, cuando es un caso de estos de milagros, independiente de que no aumentamos el diámetro de influjo de la femoral profunda, tratando de mejorar, independiente de que por lo menos al ojo no se vea una lesión crítica del ostium. Si no, igual la partimos hasta el bien largo, ponemos un parche y tratamos de abrirle el inflow. Perdón un segundo, pero si no tiene gradiente, ¿qué fin tiene aumentarle el diámetro a una arteria, pues que tiene un diámetro sano o normal? Más bien puede volverla aneurismática o disminuir el flujo, pero pues yo creo que el criterio pues que manejamos nosotros es que si hay una estenosis crítica con un gradiente debe tratarse, si no es una arteria sana. ¿Cómo mide el gradiente distal? ¿Con la arteriografía? Se mide, no, se avanza catéter distal a la lesión y se mide el gradiente, es totalmente objetivo. Sí, no, estoy de acuerdo con el gradiente. No, simplemente como para… aquí hay una aclaración a eso. Disculpe, nada más voy a contestar. Muchas veces vemos estenosis longitudinales importantes a lo largo de toda la femoral profunda. Cuando usted le hace la angioplastia, usted dice, una angiografía, usted dice, no tiene ninguna estenosis visible, pero puede ser que usted esté frente a una enfermedad un poco difusa. Si con el ultrasonido se ve una placa difusa larga, sí va a haber definitivamente, aunque los gradientes de presión entre la común y la profunda no sean alterados por una estenosis segmentaria, sí puede haber una importante enfermedad longitudinal a lo largo de la profunda, y en esos casos usualmente sí tratamos de abrirlos para mejorarlos, okay, sin endarterectomizarla necesariamente. Ahí es muy importante, nosotros prestamos mucha atención a la velocidad en el ostium de la profunda con dúplex. Entonces nosotros seguimos la femoral común, y seguimos la profunda, la bajamos y vemos si hay un aumento de velocidad al doble de la profunda. La, si hay un aumento de velocidad a la profunda, de ese paciente que se va a ver. Yo veo la calidad de onda, porque muchas veces la onda sigue siendo trifásica. Andrés, no, yo pienso que varias cosas. Respecto pues al servicio, nosotros utilizamos mucho laboratorio de la vascular no invasivo, incluyendo el registro de volumen del pulso. Las ondas de señal Doppler que precisamente el doctor mencionaba, si tiene una onda trifásica a nivel del muslo distal, ¿para qué le vamos a hacer una profundoplastia? No tiene ningún sentido. Entonces, en ese orden de ideas, inclusive el segundo TAS retoma mucho, que no lo retomaba el primero, y es tomar precisamente el laboratorio vascular no invasivo y casi que pone el duplex color en su papel real, que es de imagen, no de método de perfusión. Entonces, en ese contexto nosotros lo utilizamos mucho, desafortunadamente no contamos con la tensión transcutánea de oxígeno. Pero yendo un poco a la respuesta que dio el profesor Giovanni ahora, yo pienso que la función de nosotros en la mayoría de estos pacientes es salvar extremidades. Y yo pienso que el cuento de ir rápidamente a amputaciones sobre el muslo, yo pienso que está fuera de foco, y retomando un poco las palabras del doctor Giovanni, eso es muy de cirujano general y eso se hacía en nuestro servicio antes de 1980. Y eso tiene que ver con que en la literatura mundial, por ejemplo, la tasa de falla de las amputaciones en el pie van hasta el 70%, y el objetivo final es tratar de salvar la máxima longitud posible de extremidad, y las de la pierna van hasta el 30-40% y las del muslo hasta el 20%. Pero si bien es cierto, los ortopedistas dicen que las prótesis modernas son muy buenas, están hablando ellos de muchachos jóvenes las más de las veces, donde una amputación infracondilia le exige un aumento en 30% más de su gasto energético basal. Si estamos hablando de una amputación en el muslo, estamos hablando de un 70-80% adicional en su gasto energético basal, y entre más viejo, peor. Al contrario, entre más joven, pues haga lo que quiera y ampútelo, pero si es un viejito, 70-80 años, en eso es que hay que hacer todos los esfuerzos. Entonces, como dice el profesor invitado de España, así gastemos dos o tres cirugías, así entremos en la famosa salchichón. De esa forma es la única manera en que logramos salvar longitudes mucho mayores para facilitar una rehabilitación mucho mejor. Entonces, si hay una muy buena prótesis de rodilla, maravilloso, pero eso le va a imprimir un gasto energético adicional a un corazón de por sí ya muy enfermo, pacientes que no quieren caminar ni quieren moverse. Entonces, yo pienso que el objetivo de nosotros es empezar desde abajo, que fallamos. El escenario más común era el que planteaba el doctor Giovanni. Tiene excelente perfusión hasta el tobillo, no hay perfusión en el pie, ¿qué hacen? Esa es más o menos la respuesta, porque esos son, la mitad de nuestros pacientes son diabéticos y ese es casi que el paciente a diario, hasta el tobillo están maravillosos, ¿qué hacer con el pie? Y de pronto les devuelvo esa pregunta, ¿qué hacen con esos pacientes? ¿Qué hacer con el pie? ¿Qué hacer con el pie?
con un pie isquémico que tiene vasos hasta tobillo, pero ahí no ves más. Yo creo que tal vez de lo que presenté acá quedó claro que no paramos nunca en el tobillo, que para nosotros del tobillo para abajo todavía hay por lo menos sus buenos 10 centímetros más de arteria. Las intervenciones infrapatelares complejas las hacemos siempre con un dispositivo, una punción anterógrada, con un introductor de unos 45 centímetros para que llegue hasta el tronco tibioperoneo o antes de la bifurcación de la tibial anterior, y trabajamos con dos guías o tres si es necesario. Tratamos de bajar por la tibial posterior, por la tibial anterior, tratamos de conectarse. Hay que buscar una conexión transmetatarsiana para tratar de meterse, hacer angioplastía. Para nosotros no hay limitación, y ya si ya con eso fallamos, pues supongo que quedarán las otras opciones que hemos hablado de prostaglandinas y demás antes de considerar eventualmente la amputación. Pero nosotros sí tratamos de ser bien agresivos de la rodilla para abajo, pero hasta el dedo del pie. Bueno, quedó la sensación de que somos fans de los ortopedistas, pero nuestros servicios de salvamento de extremidades ante la evidencia de una extremidad sin lechos distales en una arteriografía, vale la pena mencionar que los que manejamos imágenes y dúplex siempre realizamos un dúplex arterial, porque hay un porcentaje muy alto, hasta el 70% de pacientes que tienen arterias distales abiertas y que no se ven en la arteriografía. Y si tenemos la opción de, no en vía endovascular en nuestro servicio, pero la posibilidad de hacer una revascularización a una arteria pedia, una arteria inclusive plantar, pues evitar una amputación mayor. Sí, yo estoy de acuerdo que la cartografía ahora mismo por dúplex es fundamental. Previamente incluso a la arteriografía, aunque se pueden compaginar ambas de cara a un tratamiento endovascular. Y también nos queda la opción que ha comentado de las prostaglandinas, y después tenemos nosotros en el hospital cámara hiperbárica, que los resultados no son excelentes, pero es una opción más que se puede ofertar al paciente. Yo quisiera hacer una pregunta, porque eso tiene relación con los últimos estudios que han salido en la literatura. El estudio BARI, recientemente publicado en el Journal Cirugía Vascular, nos hablaba de que aquellos pacientes que potencialmente con lesiones segmentarias e infrapatelares se pueden llegar a tratar de forma endovascular, si esta falla, van a tener un peor pronóstico en una revascularización posterior, porque la tendencia o la sensación que queda es que podemos tener un primer paso endovascular, y si este falla puede venir un segundo paso quirúrgico con una revascularización distal. Los estudios han mostrado que ese paciente le va a ir peor si hacemos un bypass de nuevo, si lo hacemos por primera vez. No sé cuál es la opinión del doctor Montero, si hace tratamiento endovascular a aquellos pacientes que consideran no revascularizables, con una vena in situ infrapatelar, o si lo tiene como una alternativa previa a una revascularización y mejorar la salida y mejorar los lechos distales para un futuro bypass. No me quedó muy clara la pregunta, pero vamos a ver si es esto. Nosotros el bypass distal cada vez lo hacemos menos, o sea, se está haciendo menos. La cantidad de bypasses distales que hacemos sí ha disminuido, y es prácticamente cuando falla todo lo endovascular que decidimos llevar al paciente a un bypass distal. Y con eso quiero decir cuando fallan las reintervenciones, o sea, nosotros no hemos encontrado mayor problema, y ya hay, sin mucho peso científico, pero una cosa más de experiencia personal: una arteria que se tapa se vuelve a abrir también igual de fácil, o sea, no es, porque es un asunto de hiperplasia intimal, y la guía pasa con mucha facilidad por la hiperplasia intimal, es como una gelatina. Nuestra experiencia no es que se convierte en una catástrofe reintervenir un, y sobre todo que en infrapatelar lo que hacemos es balonear. Todavía reintervenir un estento ocluido se convierte todavía un poco más difícil, pero si son solo lesiones que les hicimos PTA con balón y luego volvemos y hacemos otra PTA con balón, en general nos va bien. Ahora, no tampoco es súper frecuente. O sea, un paciente que tiene isquemia crítica, se le hace la amputación, se le abrió un vaso de salida, cerró, bajó el nivel de demanda metabólica, usualmente, aunque se tape, siguen bien.
¿verdad? Los salvatajes son importantes, de más del 86 o de más por ciento a 12, 15 meses, sin la necesidad de reintervenir, aunque el duplex control diga que ya se tapó. Ese dato fue muy importante en la charla, porque no estamos tratando imágenes, sino pues la evolución del paciente de parte clínica. O sea, la conclusión es que cada vez más endovascular, menos revascularización quirúrgica, y no hay un problema en hacer una revascularización posterior a una angioplastia si hay esa posibilidad. Doctor Sáenz. Yo tampoco tengo una experiencia clínica, sino la experiencia personal. Y yo pienso que una arteria que se ha hecho una angioplastia tiene que estar más lesionada y no tiene que ser lo mismo como hacer un bypass de nuevo, que la permeabilidad no tiene que ser la misma, pienso yo. O sea, ¿está a favor de revascularizar? Sí. Yo creo que estos temas relacionados con isquemia crítica cada vez van sedimentando un poquitico más. Lo que tenemos hasta ahora de guías de manejo en el TAS 2, publicado en enero del 2007 en el Journal of Vascular Surgery, van a cambiar para ahora. Es decir, lo que hoy sabemos que tenemos como guía para un TAS A, que es terapia endovascular de cirugía, ya no va más. De acuerdo al 33º congreso que hubo acá en el Imperial College del doctor Roger Greenhill, van a cambiar, los expertos estaban hablando, es decir, ya estas lesiones C y D, la primera opción endovascular. O sea, es muy probable que lo que hoy tenemos como guías para el próximo año va a ser otra cosa completamente distinta. Creo haberle oído a Miguel algo así parecido en su exposición, pero yo creo que con el advenimiento de nuevos dispositivos cada vez mucho más pequeños y más fáciles de viajar por arterias pequeñas, etcétera, etcétera, y conociendo la hemorreología de una extremidad, vamos a tener que ir cambiando aquí y empezando a guardar el bisturí como primera opción para este tipo de lesión. Yo tenía una pregunta, hay una pregunta, sí, negro, perdón, el doctor Muñoz. Sí, siempre le digo negro. Alberto. Me parece que el estudio que menciona Camilo, el BASIL, no varices de coronarias en diabéticos, el BASIL es un estudio muy claro y nosotros lo seguimos mucho, porque en el BASIL lo que estudiaron fue un estudio prospectivo randomizado, en el cual siguieron manejo endovascular versus manejo quirúrgico, y los resultados eran similares. Sin embargo, el índice de reintervención a corto y mediano plazo era mucho más alto con el tratamiento intervencionista. Entonces, en conclusión, lo que se está hablando ahora del BASIL es que pacientes que logran tener una sobrevida importante, ojalá más de 2 años, son pacientes que deben ir más a revascularización quirúrgica que a revascularización endovascular. O sea, la revascularización endovascular es más para pacientes de alto riesgo o que tienen comorbilidades muy altas o una expectativa de vida corta. ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta, doctora? Yo creo que ya de esta parte endovascular, yo quería preguntarles algo, si ustedes tienen alguna experiencia de simpatectomía en los pacientes con enfermedad arterial, me parece importante porque es que nunca he encontrado, que si hay casos definidos, las hipertensivas, otras cosas, pero en enfermedad isquémica, diferenciando eso sí, paciente diabético de no diabético, ¿cierto? Uh-huh. ¿Creen que sirve, creen que no sirve? ¿Ha encontrado algo? Yo personalmente nunca he encontrado nada, que llegue y diga realmente sirve o no sirve. O como única opción, no sé. Okay. Entonces era la pregunta, gracias. Esa era la próxima pregunta que yo tenía, usted me la quitó. Nosotros sobre todo para pacientes diabéticos, como una última línea en un Rutherford 4, dolor de reposo sin lesión tisular, y lo que estamos haciendo es simpaticolisis, por los radiólogos intervencionistas le están metiendo alcohol. No, la cirugía me tocó hacer algunas con algunos de los cirujanos del hospital, pero en los últimos 3 años no recuerdo que hayamos hecho ni una. La simpatectomía lumbar tiene indicación para úlceras hipertensivas y para causalgia,
para isquemia crítica ya se ha visto que es una medida más de maquillaje, en que se hace una vasodilatación de la piel y una redistribución de flujo, del poco flujo que le llega y deja más isquémica al músculo, al hueso, entonces no tiene cabida en isquemia crítica. Y no comparto lo del diabético porque en general es el paciente que menos necesita la simpatectomía, porque es un paciente que ya está simpatectomizado. Berger también tiene alguna… Berger también. Perdón, queda entonces claridad, en no diabético sí tiene alguna cabida en causalgia y en neuropatía isquémica. Sí, nosotros la simpatectomía, pues hace ya muchos años, estaba hablando ya, pues hace 15, 20 años, incluso aorto-bifemorales isquémicos, sí, se hacía la simpatectomía directamente. Sí, a nosotros en España también lo hacíamos ahí, pero posteriormente ya se hacía para procesos isquémicos, para cerrar pequeñas úlceras, pero lo que recuerdo yo, las estadísticas que varían de mejoría de un 15 al 85%, o sea, realmente un poco aleatorio los resultados. Pero desde hace 15 años yo no recuerdo haber hecho ninguna simpatectomía lumbar. Lo que se hace en España es la simpatectomía química, que lo hacen los anestesiólogos. O guiada por TAC. Sí, o guiada por TAC. Sí, sí. Voy a hacer una, porque me pareció muy interesante lo de los angiosomas. Es algo pues realmente novedoso y que muy probablemente está cambiando los conceptos. Yo tenía el concepto de que un paciente que tenía un pulso en tibial anterior, tibial posterior, o inclusive si teníamos una señal trifásica en dúplex o en una arteriografía en arteria peronea, ese paciente que tenía una lesión necrótica se decía no revascularizable, no hay nada que ofrecerle quirúrgicamente. La sensación que quedó es que si está en territorio del angiosoma, así tenga pulso en el otro territorio, así tenga circulación trifásica en dúplex o arteriografía normal, es recomendable revascularizar ese segmento. Es la pregunta para el doctor Montero. Bueno, a mí me gustaría poder contestarte, pero eso no lo sabemos. Es la tendencia, claro, entre más escuchamos de esto, más se publica y nosotros en este momento estamos haciendo lo que yo presenté aquí al final, y creo que también sí lo dije, que es, esto es el intento nuestro por hacer un estudio prospectivo para ver si tiene o no tiene cabida. Pero sí existen y varios casos en donde uno tiene un pulso pedio de tres cruces y una lesión isquémica del talón. El calcáneo puede tener una úlcera y estar isquémico y tener un pulso tibial anterior, un pulso pedio de tres cruces. Y eso se da cuando estas pequeñas interconexiones interangiosómicas no están suficientemente maduradas y entonces está hipoperfundido el angiosoma, que normalmente en otras condiciones estaría nutrido a la merced o de la peronea por su perforante posterior o de alguna rama de la tibial anterior. Entonces, a mí también me tiene muy apasionado el tema, sobre todo por la radioprotección que puede implicar para el paciente, para uno como médico estar en un procedimiento de 3 horas a uno de 40 minutos es muy diferente, y si al final eso va a tener mayor impacto en la capacidad del pie de sanar, creo que tiene mucho sentido, por lo menos tiene mucha lógica. Habrá que ver si esa lógica va acompañada de alguna ciencia, esperemos que sí. Bueno, yo creo que estamos terminando, quiero hacer una última pregunta. Cuando ya estamos frente a una isquemia crítica donde ya todo lo que hemos tratado de hacer no funciona, ya tenemos que llegar al concepto de que hay que amputar, tenemos otra alternativa y quiero referirme específicamente al tema del trasplante de células madre. ¿Qué concepto tienen ustedes frente a eso? Pues como una alternativa a la amputación, quiero decir, no es una panacea ni es el tratamiento ideal. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen y cuándo lo indicarían? No, yo sinceramente no tengo ninguna experiencia en el tema. Nosotros no tenemos ninguna experiencia. Nosotros tenemos una experiencia muy pequeña, pero yo creo que aquí el profesor Arroyo, que comentando el otro día, ellos tienen bastante experiencia y está pendiente de publicar, él nos podría comentar algo sobre el tema. Bueno, el Servicio de Cirugía Vascular hizo, desde hace 3 años empezamos a hacer casos de trasplante de células madre en pacientes no revascularizables con enfermedad isquémica sintomática, con dolor isquémico de reposo, y que como criterio de inclusión era pacientes que no tuviesen ninguna otra alternativa para el manejo.
aclaro que para ese entonces, hace 3 años, no teníamos aún aquí en Colombia la posibilidad, o por lo menos nosotros no habíamos desarrollado la capacidad de hacer los manejos infrapatelares, porque no teníamos a disposición los balones y las guías y los insumos que hoy en día contamos para hacer como primera opción el manejo endovascular de estos pacientes que no tienen lechos distales. Este trabajo nos dio realmente unas expectativas muy halagadoras de los resultados. Fueron pacientes que se les hizo estudio previo no invasivo con su dúplex, se les hizo medición de índices, presiones segmentarias, se les hizo gammagrafía de perfusión. Tal vez los sobreestudiamos, pero quisimos tener una cantidad de evidencia previa para después del implante de las células madre volver a hacer exactamente la misma evaluación. Test de marcha también se les hizo pre y post, y los resultados de los 32 pacientes fue que de ese grupo uno solo terminó amputado. El resto de pacientes tuvieron una mejoría muy significativa de su sintomatología. No solamente se les evitó la amputación, sino que además mejoraron ostensiblemente la distancia de marcha. Y desde el punto de vista imagenológico, encontramos un aumento significativo de la cantidad de vasos que estaban llevando circulación a través de la red colateral. No donde uno esperaría que fuera, en el sitio del implante de las células. El aumento de la circulación colateral empezaba desde la femoral profunda. Desde la misma femoral profunda empezaba el aumento de vasos que llevaban sangre hacia la extremidad inferior. Y quería comentarles que el implante se les hizo a todos a nivel de la pantorrilla. No fue endovascular. Intramuscular, sino, inyectado, sí, en intramuscular los inyectado en la pantorrilla. Escogíamos ¿Y la cosecha se marcaba previamente? ¿Era sí, de una toma de sanguínea o era de médula ósea la cosecha? Bueno, la mayoría de los pacientes fueron tomadas de sangre periférica. Se les colocó previamente finlastín para estimular el paso de médula a sangre periférica. Se hizo luego el filtrado de estas células, se llevó luego al laboratorio para hacer la separación de la específica CD34, y luego se hizo en una matriz la réplica hasta 700 millones de células, y con esas células empacadas en jeringas se hizo el implante en quirófano de todos los pacientes. Realmente es un resultado bastante interesante. Yo creo que no es para dejar de lado la posibilidad de las células madre, pero hoy en día, existiendo como tenemos la claridad y los materiales y la facilidad del manejo endovascular, para nosotros sigue siendo en estos pacientes no revascularizables que tienen estas características el primer paso. Quería aclarar una cosa que de la pregunta de si células, ¿cuándo sangre periférica, cuándo con fingrastín? Los pacientes que con el fingrastil, porque eran muy viejos o por alguna otra razón, no teníamos un aumento significativo del paso de células a sangre periférica, sí requirieron hacérseles extracción de médula ósea, pero no fueron más de 4 o 5 pacientes. Sí. ¿La cantidad de aplicación estaba estandarizada por segmentos? No, a todos se les hizo exactamente la misma cantidad de aplicaciones, la misma cantidad de células. Y en el mismo sitio marcado previamente, 40 puntos. No. Sí, todos eran, la característica era que todos estaban con ausencia de lechos distales. Sí. Bueno, me parece interesante porque si todos hemos conversado aquí de hacer esfuerzos extraordinarios en isquemia crítica por salvar una extremidad, mire que se vienen otras alternativas por tratar de evitar una amputación, por lo menos mejorando la calidad de vida. Y estos trabajos fueron interesantes porque nosotros presentamos una experiencia inicial de nuestro servicio en Cartagena, y desafortunadamente, pues precisamente tal vez por el desarrollo de lo endovascular, se ha dejado un poquitico de lado eso, pero yo creo que es una alternativa interesante. Lo que me llama la atención de la experiencia aquí es que fueron
trasplantes de célula madre derivadas de sangre periférica, cuando hay estudios realmente serios y bien conducidos, estudios con pilotos en donde comparan lo de sangre periférica, sangre umbilical, de vena umbilical o de médula ósea, y parece ser que definitivamente los derivados de médula ósea pueden ser, pueden tener un poquitico de mejor opción según eso, pero cualquiera, eso sería de pronto también motivo de controversia, pero me parece que es una alternativa muy interesante. ¿Hay alguna otra? Sí. Aunque no se tocó dentro de las de la presentación, yo quería hacer un poco en el panel de expertos preguntarles de la experiencia en fístulas arteriovenosas, manejo endovascular de fístulas arteriovenosas del segmento femoropopliteo. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué experiencia? Traumática, ¿no? Ah, bueno, fístulas, ya le iba a decir que nosotros todos se las pasamos a los radiólogos. Todas las fístulas de los nefrópatas las manejan ellos. Traumáticas, sí. Si son fístulas agudas y el paciente viene hemodinámicamente inestable, usualmente lo llevamos a sala. Pero si, si es una fístula crónica que se ha manejado ya por mucho tiempo, usualmente tratamos de manejarlo de manera endovascular independiente de la edad del paciente. El problema que hemos tenido cuando hacemos esas intervenciones quirúrgicas, tratamos de trabajar en isquemia y después es un lecho bastante difícil de controlar, la neovascularización que generan todas estas lesiones crónicas hacen difícil la hemostasia. Hemos tenido casos bastante difíciles quirúrgicos donde el paciente termina en cuidados intensivos con múltiples transfusiones sanguíneas por una intervención, y lo que hemos optado por hacer es, cuando tenemos una buena anatomía, tratamos de hacer una angiografía, sino un angiotac, si no queda claro, a veces hay mucha robo venoso, entonces no puede ver uno los lechos distales adecuadamente, entonces cateterizar cada una de las arterias selectivamente a ver qué hay distal, y una vez que tenemos eso, tratar hasta donde sea posible manejarlo con coils o con stents cubiertos. Uno podría argumentar que los stents cubiertos, como los van, bajan hasta 5 milímetros y que son vasos de 2.5, pero nuestra experiencia es que las fístulas crónicas hacen a los vasos tibiales aneurismáticos. Y tengo la experiencia personal de un caso en donde le tuve que poner un viaband de 8 milímetros a una tibial anterior y quedó perfecta, luego de haber cometido el error de ponerle un 5 pensando que estaba todavía muy grande y quedó más bien flotando. Y aún así mejoran y no en un 100%, ¿verdad? Porque siempre quedan un montón de ramas tributarias que retroperfunden los sacos y son pacientes que hay que reintervenir unas 2 o 3 veces para ya lograr una resolución definitiva. Para nosotros el manejo es eminentemente endovascular, utilizamos la arteriografía selectiva. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas lesiones crónicas tienen una discrepancia de diámetros, generalmente la arteria proximal es una arteria muy dilatada, la arteria distal es una arteria hipoplásica o atrófica, y utilizamos stents recubiertos cónicos, que nos dan pues el adosamiento proximal y distal adecuado. Inclusive, como dice el doctor Montero, muchas veces no logramos un cierre total, pero eso sí nos ayuda a disminuir la hipertensión venosa y a cerrar úlceras secundarias, y hemos inclusive utilizado dispositivos tipo Amplatzer para cierres de comunicaciones interauriculares para cerrar la fístula y colocar adicionalmente stents recubiertos en arteriales, y embolización si hay un segmento importante pues con coils, pero el manejo para nosotros es eminentemente endovascular. Sí, ahí estoy de acuerdo que la terapéutica es endovascular y nosotros utilizamos también stents recubiertos. Muchas veces son rebeldes a los tratamientos porque es como un tumor, ha crecido pequeños vasos, pequeños nidus que se llaman, y hay que hacer pues embolizaciones con estos productos plásticos muchas veces en el lecho venoso, son como auténticos tumores, pero el tratamiento es endovascular. Profe. Doctor Arroyo, ¿usted a qué fístulas arteriovenosas específicamente se refiere? ¿Pero de qué tipo? Traumáticas. ¿En ejes primarios o profunda o a cuáles se refiere? Femoral superficial, femoral común, poplitea. No, precisamente es como interesante, es un tema
bien en discusión, porque antes, al contrario, de pronto hoy día la terapéutica endovascular en trauma vascular con o sin fístulas, de pronto se recomienda en pacientes muy en extremo, muy enfermos, severamente comprometidos, donde se plantea hacer manejos temporales endovasculares como una medida alternativa mientras que el paciente sale del trauma. Pero crónicas. Crónicas y las que sean. Yo tuve la oportunidad el año anterior de hacer una revisión muy extensa para el Congreso Nacional de Cirugía General, y no hay evidencia tipo 1 que recomiende el manejo endovascular en trauma vascular a un crónico. Yo pienso, y nosotros como servicio vascular que somos, pensamos que la mayoría de sus pacientes es gente joven, donde la terapéutica endovascular no es la primera opción, así sea una fístula crónica, y usted tiene opciones como hacer vaciamiento de la extremidad para el manejo de la misma, manejar la fístula de esa forma, pero nosotros como servicio y en nuestra institución el manejo de las fístulas arteriovenosas crónicas es eminentemente quirúrgico, y el y si son de origen traumático, mucho más. Esa es la más de las veces. Habrá casos que pueden ser muy difíciles, pero generalmente son casos que son pélvicos, que son en la cintura escapular, pero si estamos hablando específicamente de trauma en las extremidades, distal al ligamento inguinal, distal al surco deltopectoral, la primera opción sigue siendo eminentemente quirúrgica. Sí, en nuestro servicio, pues infortunadamente tenemos una cantidad de pacientes con unas heridas complejas, porque no son la puñalada o el tiro del revólver, sino que son heridas generadas por armas de fragmentación que usualmente generan infecciones severas, con osteomielitis, con pérdidas importantes de los tejidos, con unos grandes procesos de cicatrización fibrótica, que cuando uno va a querer abordar quirúrgicamente un paciente de esos, pues el reto es muchísimo más grande, sin contar los que tú hablas de que están en la pelvis y que están evidentemente en la cintura escapular, que esos también los manejamos endovascularmente. El comentario iba hacia la posibilidad de hacer un planteamiento en aquellos casos en que por la cronicidad nos hemos visto abocados a que los diámetros de las arterias proximales están tan dilatados que ninguno de los stents recubiertos que hay en el mercado permiten los diámetros dar para que haya un cierre adecuado del sellamiento adecuado proximal. Entonces, en esos casos, y era el comentario de pronto para ver qué experiencia tenían de usos no on label, como dice Frank Criado, de los usos on label para lo que vienen hechas, por ejemplo, las endoprótesis, ¿sí?, que vienen hechas para ser usadas en los aneurismas y sus extensiones. Nosotros hemos tenido que recurrir al uso de extensiones de endoprótesis que tienen diámetros de 20, 22 milímetros, 18 milímetros y que las conseguimos además cónicas para poder manejar estos pacientes, y que, pues, a pesar de lo que tú dices de la juventud del caso, del paciente, etcétera, etcétera, con muy buenos resultados. Para dejarlo como una alternativa, para tenerlo en mente para aquellos casos que son absolutamente difíciles de tomar una conducta quirúrgica, porque el reto y la dificultad y a lo que uno va a someter al paciente probablemente es peor que lo que se está teniendo. Yo claro, todavía mayor, porque son múltiples heridas, pero precisamente, así sea un paciente joven, lo que uno quiere en cirugía vascular es tener control vascular proximal y distal, y estos pacientes por la hipertensión venosa posiblemente van a tener un adecuado control vascular antes de perder 2 o 3 litros de sangre. Doctor García. Sí, señor. Es que yo tengo el paciente que él plantea, lo tengo aquí en una, si queremos verlo. ¿Podemos mirar en el caso? 2 minutos para presentar en caso de una fístula arteriovenosa. Yo, no, negro, ese es el micrófono mío, allá está el de ustedes. Mientras abren el CD, precisamente con el doctor Espinosa tuvimos la oportunidad de tratar a un paciente con una fístula arteriovenosa de la ilíaca, traumática, y le colocamos un stent de recubierto con PTFE con balón expandible, el Advanta. El Advanta de Atrium,
Ese stent tiene la particularidad que usted lo puede dilatar, si le cambia el balón lo puede dilatar más, porque usted puede dejarlo flotando, digamos, queda como por el cambio de diámetro, queda flotando en la parte alta, pero usted le puede introducir un balón de mayor calibre y lo dilata hasta usarlo completamente. Entonces es un stent muy bueno para el manejo de la fístula arteriovenosa, y hay de diámetros grandes porque también es utilizado para coartación de aorta en niños. Ese es un buen stent para esa indicación. La otra cosa es que en los pacientes jóvenes que uno les funciona la fístula arteriovenosa, como en el caso de una fístula arteriovenosa poplitea segunda porción, fístula arteriovenosa más falso neurisma, que uno lo lleva y le coloca una endoprótesis, pues es muchísimo más fácil que si en una época posterior se tapa la endoprótesis, pues uno hace un femoropopliteo sin tener que entrar en un terreno tan complejo como es entrar en una fístula crónica como tal. Ese es el plan. Ese es el plan. Yo hice una revisión también exhaustiva que presenté unos casos de fístula arteriovenosa de la Fundación Cardiovascular, hice una revisión de verdad exhaustiva. Claro, no hay un estudio tipo clase 1, pero sí hay muchísimos estudios donde comparan la cirugía abierta versus el endovascular en fístulas arteriovenosas, donde dicen se beneficia la cirugía endovascular básicamente, el torcimiento endovascular, por la gran circulación colateral que tiene. Eso, las ramas venosas, la circulación, el sangrado es impresionante. Entonces uno no puede controlar el sangrado venoso, el arterial, de pronto es fácil, pero el venoso no. En lo que revisé realmente se beneficia más de manejo endovascular. Esto, tenía un problema de pronto en el segmento iliofemoral común, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando presentamos unos casos, teníamos que es una fístula compleja con un diámetro de un nulo 3 veces comparado con la pierna contralateral. Presentamos y nos tocó sellar esa fístula con un stent recubierto con una extensión, esto, y el paciente evolucionó satisfactoriamente. ¿Qué pasó cuando lo presentamos? Me criticaron hartísimo, era el porque habíamos colocado un stent en el segmento iliofemoral común. No sé qué piensa, porque es la zona de flexión, no sé qué piensan respecto a estos segmentos que de todas maneras son más complicados de manejar con stent. Pues definitivamente sí es el común denominador no usar allí, pero cada vez hay materiales que por la flexibilidad y por su diseño permiten, así como se puede colocar en una rodilla, en una poplitea, igualmente se puede pensar en colocar en un pliegue de la ingle. Es decir, la limitación conceptual estaba muy dada también por la limitación de los materiales con los que se contaba cuando se tomó eso como un precepto. En la medida en que se han desarrollado nuevos materiales, pues esas cosas también tenemos que empezar a tenerlas como alternativas, porque ya hay mejores cosas para solucionar esas situaciones que antes no podíamos solucionar. No sé qué opinan. Hay una alternativa adicional, si el grupo es eminentemente quirúrgico y tiene dudas de colocar un stent en un paciente joven, hay una forma endovascular de control que utilizamos en aneurismas de aorta abdominal rotos y en otras clases de trauma, y los balones de angioplastia o los balones CODA son un recurso excelente para meterlo por la arteria contralateral, hacer un crossover y hacer un control arterial proximal, y con esto disminuimos el sangrado y ahí se puede hacer perfectamente una revascularización con un terreno más exangüe. Va a sangrar. Por eso le estoy dándole una alternativa endovascular a un equipo eminentemente quirúrgico. Yo creo que mientras abrimos el estudio, yo creo que el tema de lo de fístulas arteriovenosas
nosotros tenemos una experiencia, una vasta experiencia en el manejo del trauma en el Hospital San Vicente de Paúl. Y creo que cuando se hace una pregunta así tenemos que ubicarnos en el contexto de en qué momento estamos viendo el paciente. Porque si usted me muestra un paciente con una puñalada aquí en el muslo, con una fístula arteriovenosa, yo no dudo en abrirlo inmediatamente. Pero si usted me presenta a un paciente de 30, 40 años con una fístula crónica, con una deformidad en el brazo por todos los cambios hemodinámicos que presenta ese paciente, yo no dudo en meterle una terapia endovascular al paciente. Yo creo que nos tenemos que ubicar, así sea pues que la revisión diga en esos pacientes jóvenes, pero los que hemos operado fístulas crónicas no nos hemos infartado porque Dios es muy bueno. Eso es de la cirugía más horrorosa, más difícil que hay, por lo que decía ahora la doctora, la neovascularización que se va haciendo precisamente por los cambios generados de la fístula arteriovenosa, eso es, y usted lo cierra y van apareciendo fístulas tardías. El terreno subclavio es muy prono para lo endovascular cuando son fístulas traumáticas crónicas, porque el espacio que tú tienes desde el punto de vista abierto es muy muy estrecho, y al manejar pinzas en ese lugar tienes el plano braquial debajo y tienes muchas estructuras vitales que en cualquier descuido te las llevas. Les ocupa. Ahí sí tiene toda la cabida la parte. Mauricio, ¿iba a hacer algún comentario o no? Orlando. Ah, bueno. Pero que hubo en cierta época salvamento de extremidades, como la neoplastia, las vimos. Claro. Presentar aumento de incidencia, como lo quise decir. Claro. Pero tampoco se puede echar al 100%. Muy bien. ¿Dónde está la fístula? Un momentico, vamos a colocar el caso que nos trajo. Sí. Ahorita recojo eso. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama el muchacho que lo trajo? Este Álvaro, ¿cuál? Sí, si quieren apagamos las luces para que sea un poquito mejor. Bueno, este es un paciente de 41 años, hace 7 años recibió una herida con arma de fuego, que por ahí van a ver proyectil, y se le hizo esta arteriografía recientemente. Para que la observen, mira, ahí está el proyectil. La fístula está en el tercio medio del muslo izquierdo. Es una fístula femoral superficial. O sea, ese no fue el proyectil culpable. ¿Sí? ¿Cuánto midió ese aneurisma? No, tiene la fístula aquí abajo. La fístula está abajo. ¿Cuánto midió el aneurisma arriba? Y le dilató la ilíaca común izquierda, como ven ustedes. Y le dilató la aorta también. Ahí está. Todo eso es vena. Tiro está arriba.
Eso es vena, eso es la vena llena. Es la vena, llena retrógrada. Claro. Ahí, 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 ahí abajo. Pero porque ya, si las válvulas no están suficientes o no. No, no, no. La fístula está en intrapelvis. Ahí en abajo, ahí. Pues que corresponde con el trayecto del proyectil, además, seguramente. O sea, la fístula está en la IEP externa, digámoslo así. Hay lo que hay que seguir bandoneando y cerrando. A ver hasta dónde. Lo más selectivo. Una todo esto es de nada, todo esto es de nada. Sí, pero sí se ve la arteria hacia abajo. Todo eso es vena, pero la fístula está arriba, está llenando hacia abajo retrogradamente. Claro, claro, es que eso es una fístula crónica. Bueno, yo creo que es difícil tomar una decisión con esta arteria. Lo ideal sería tener una arteriografía con sustracción digital, hacerla, tratar de selectivizar. Yo no tengo claro dónde está la ilíaca interna tampoco. Me parece que habría que hacer un crossover y tratar de selectivizar. Y además me parece que es un caso muy bonito para hacerle un angiotac abdomino pélvico de miembros inferiores para tratar, porque pareciera, cuidado y si no tiene dos, una que pueda estar ahí intrapélvica, a donde quedó aislado, y otro perfectamente puede ser abajo. Miguel, sí, ¿qué no sé, tal de pronto avanzar ese catéter hasta la ilíaca común y hacer un disparo ahí? Es que yo creo, ahí en este punto, no, muéstrame la otra, la siguiente. Más adelante, acá. Es que yo creo que ahí, aquí arriba es donde creo yo, no, ahí es donde inicia, voy a volverme. La podemos parar. Yo creo que aquí en este punto es donde está el tema, creo. Perdón, ¿esta ahí estructura qué es? Ya. Creo que entrar, meter aquí, eso es una codadura que da esta vuelta así. Pero yo creo que haciéndole una arteriografía selectiva podríamos caracterizar mucho más ahí la lesión. ¿Qué hubo, Andrés? No, si la fístula es pélvica, ¿por qué no se llena el sistema venoso pélvico? Si la fístula fuese pélvica, una fístula de tan alto flujo, inmediatamente se tendría que ver la cava desde el momento que usted inyecte arriba. O sea que probablemente esa fístula realmente, lo que hay que preguntar es si tiene más heridas por proyectil de arma de fuego. Lo más probable es que tenga las heridas en el muslo. Nosotros tuvimos un caso exactamente igual. Le corregimos la fístula con cirugía abierta, era un señor que tenía un balazo hacía 15 años, se le corrigió toda la fístula en el muslo y después el señor volvió por dolor porque tenía exactamente la misma imagen y hubo que hacerle un recambio de la ilíaca izquierda porque estaba completamente aneurismática. Pero si eso fuese en la pelvis, inmediatamente llenaría la cava y no llena. Totalmente de acuerdo, es decir, debe ser una segunda lesión, debe ser otro tiro porque llenaría la cava, y lo que sí hay que hacer, lo que dice Miguel, una arteriografía selectiva crossover para ver el sitio exacto, pero es la lesión que yo les comentaba que posiblemente se puede tratar con un estén recubierto, estén recubierto cónico. Yo creo que un angiotac se vería bastante bien. No tiene más lesión en las extremidades. Andrés, que no tiene más lesión en las extremidades. Ay, que preguntarle a mi mamá será porque. Sí, pero es que hay que creerle a la historia. El paciente, él dice que no tiene lesión en la. Con seguridad que no tiene lesión en las extremidades, doctor. Independiente de eso, cuando uno está haciendo una arteriografía para evaluar una fístula arteriovenosa, un falso aneurisma. Como son por heridas, uno, independiente de eso, debe bajar el catéter lo más distal que pueda hasta donde no hay ninguna lesión, y uno se viene subiendo con inyecciones manuales, con sustracción digital, girando la pierna en varias posiciones hasta uno lograr identificarla. O sea, hay que bajarlo independiente, sobre todo acá que la sospecha es más distal que cualquier otra cosa. Yo creo que lo otro que nosotros hemos hecho en estos casos es bajar el catéter y con un dalón uno puede ir ocluyendo y va ocluyendo el segmento a ver dónde está esa fístula, porque uno tiene que ser muy preciso para colocar ese stent. Pero ir ocluyendo y saber en qué sitio está. Sí, cuando pasa el tril, sabemos que, o cuando ya no se vea la fuga a la vena, ¿no? Aquí ya me encontré el chisme completo. Andrés, yo creo que tenés toda la razón. Es decir, tiene el proyectil que entra en la parte posterior del muslo, parte alta, o sea que es muy probable que sí haya alguna relación con esa lesión abajo. Yo creo que la posibilidad de hacer un cateterismo selectivo con balón y mirar. ¿Tú qué opinas de eso, Miguel? No, lo que a mí me llama la atención es, bueno, suponiendo que haya que definir eso, ¿qué vamos a hacer nosotros con este paciente, con esta lesión?
porque pareciera que tiene una aorta aneurismática y tiene un aneurisma de la bifurcación. Habría que ver, no me parece tan pequeño, por lo menos andará por sus 6 centímetros. Y será importante decidir, ¿verdad? Yo creo que acá habría que pensar en una prótesis que tenga la posibilidad de hacer una pata de elefante y después eventualmente quién quita que haya que hacer un bypass femoropoplito suprapatelar, porque por ahí después de la suprapatelar como que se vuelve más normal la femoral superficial, y tratar de ocluir toda esa zona con unos amplatzer con la femoral tapada. Pero creo que definitivamente hay que verlo más con un angiotac, estudiarlo más, saber qué está pasando con la profunda, qué está pasando con la ilíaca interna, que yo no la termino de ver. Y definir un poco, pero el caso está sumamente interesante. Yo quisiera hacer un comentario, y es este, y es que…